Existe la historia de un país pequeño, historia sencillamente de nuestro pueblo. Y si acaso alguno piensa que esto no es cierto y parece la imposible lo que es muy vero, que ponga atención entonces por un momento y no se pierda un detalle de lo que cuento. 56 años sobre 1800 y Costa Rica era apenas 5 potreros. Sobre los potreros vacas y algunos siembros, y bordeando la meseta 100,000 cafetos. Para el mundo era en el mar un muelle abierto.
Punta Arenas eficaz, Limón proyecto. Al norte van las llanuras de calor seco, aliviadas por los ríos guanacastecos. Al sur está un horizonte casi desierto de bosques, selvas tremendas de fríos cerros. Un camino de carretas a cada extremo descendía de las montañas que están al centro. Ya de noche las guitarras sonaban quedo y por el día las carretas sonaban cedro. El sol regía las labores de los labriegos, la luna, como es costumbre, serenateros. Ya me voy pa' Punta Arenas, te traeré dos guacalitos, me aliviaré de mis penas, recordando tus ojitos. En mi carreta de cedro, ya me voy pa' Punta Arenas, a llevar café moreno, que va para lejas tierras. A llevar café moreno, que va para lejas tierras. Te traeré dos guacalitos en mi carreta romera, para que echen los suspiros con flores de hierbabuena. Para que echen los suspiros con flores de hierbabuena. Me aliviaré de mis penas, del camino y del trabajo, debajo de una palmera, durmiendo panza pa' abajo. Debajo de una palmera, durmiendo panza pa' abajo. Recordaré tus ojitos todas las noches de luna, oyendo cantar los grillos entre la montaña escura. Oyendo cantar los grillos entre la montaña escura. Oyendo cantar los grillos entre la montaña escura. Oyendo cantar... Nuestro señor presidente cafetalero, don Juan Mora, don Juanito para su pueblo, atendía bien los asuntos de su gobierno entre onzas, libras y yardas, cuartos y medios. Lo amaban los campesinos que iban a verlo, porque él siempre tenía tiempo para atenderlos. A nuestro señor tenemos allá en el cielo, a don Juanito, por dicha, aquí en el suelo. Así pasaba la vida de Costa Rica, cuando llegó la noticia que se confirma. En Nicaragua la guerra se ha complicado. Un presidente tiene en norteamericano. William Walker se llama, de Tennessee. Malos vientos del norte van por ahí. Dicen que su proyecto es ambicioso. Tiene armas, dinero, es poderoso. Le acompañan bandidos facinerosos, pagados, forajidos. Es peligroso. Ya mandó un emisario a San José. Que pactemos, que seamos amigos de él. Está muy interesado en propiciar la apertura inmediata de un gran canal que abra paso seguro de mar a mar. Y está dispuesto a todo para triunfar. Don Juanito presiente graves sucesos. Decide prepararse sin perder tiempo y lanza una proclama, aviso cierto, alentando a su gente contra el infierno. La paz. Esa paz venturosa está pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, proyecta invadir a Costa Rica para dar a sus pasiones alimento. Alerta, pues, costarricenses, no interrumpáis las faenas. Alerta, pues, costarricenses, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros. En el instante del peligro, apenas retumbe el cañonazo, todos os veréis en torno mío. Aquí no encontrarán los invasores, ay del nacional o el extranjero, partidos espías o traidores que quieran dividirnos o vendernos. La reacción de los ticos es recordada. Campesinos humildes, machete y pala, no sabían de fusiles ni de metralla. ¿Qué será un batallón? ¿Qué es una escuadra? ¿Qué será un pelotón? ¿Qué es una bala? Pero ellos no sabían de guerra ni batalla. Besaban a la tierra temprano en la mañana, tiraban la semilla, la troja levantaban, calculaban veranos y el paso de las aguas. En eso de las guerras no sabían nada.
¿Qué iban a hacer entonces en la batalla? Es que si vos me decís que vienen los aquellos con espadas, cañones, fusínganos y truenos, y viénense pensando quitarnos nuestras hijas, usar nuestros corrales, socarnos las clavijas, quedarse con la tierra, comprarse nuestra patria, yo no sabré de guerra, si sé cómo se mata. ¿Y si me están diciendo que allá en la Nicaragua existe un macho cruel que la tomó de esclava y hablando en otro idioma a mis hermanos manda? Yo no sabré de guerra, si sé cómo se mata. Los puros y descalzos, he aquí lo que dijeron. Los que cogían café, los peones macheteros, los que más hambre tenían, los que tenían menos. ¡Vayamos a la guerra, don Juanito, triunfaremos! No esperaba otra cosa, don Juanito del pueblo. En los altos sillones, los hombres del gobierno, ¿qué fue lo que dijeron? Pactemos de inmediato, contra Walker no podremos, propongamos un trato y no nos meteremos. Comprenda, don Juan Mora, muy caro pagaremos. La guerra cuesta plata, la nuestra perderemos. El pueblo es ignorante, no podrá defendernos. Pactemos de inmediato, actuemos con mesura. La guerra, don Juan Mora, sería una locura. No esperaba otra cosa, Juanito de los cerdos. Y en tanto en Nueva York, el pillo financiero pregonaba en la bolsa vender nuestros potreros. Mr. Frank Pierce, el Mr. Supremo presidente en la Unión Americana, apoyaba eficiente de Walker la campaña. ¿Y la fuerte Inglaterra? Celosa recelaba. ¿Acaso en esta guerra se quedarían sin nada? Don Juanito largo día el qué hacer meditaba. El gobierno de Washington y el de la Gran Bretaña, los unos y los otros mentían en sus palabras. Le daban mil promesas cubiertas de artimañas. No había otra cosa, pues. La suerte estaba echada. Iríamos a la guerra. Y lanzó su proclama. A las armas. Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Yo marcho al frente del Ejército Nacional. Yo, que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siempre con vosotros el peligro y la gloria. Con el rumor de la historia, cierro los ojos y veo pasar de largo marchando los abuelos, fusil de chispa en el hombro, cruce tal fajo cayendo, el pie descalzo en el suelo, los abuelos, dejan la casa y el campo, la verde cumbre del cerro, que don Juanito ha llamado a los abuelos, Francisco Hernández, José Ramírez, Pedro García, Manuel Corrales, Florencio Alfaro, Jesús Garita, Concho Bonilla, Carmen Chaverri, Juan Pablo Brenes, Belino Chávez, Luz Chacón, Nicolás Marín, Joaquín Ortiz, Manuel Quirós, Miguel Alvarado, Juan Alfaro, Víctor Guardia, Santiago Millet, Luis Pacheco. Cierro los ojos y veo pasar del arco marchando los abuelos, fusil de chispa en el hombro, cruce tan bajo cayendo, el pie descalzo en el suelo, los abuelos, dejan la casa y el campo,
cerro que don Juanito ha llamado a los abuelos, los abuelos. Que don Juanito ha llamado a los abuelos. Yeah, Mr. Walker. Hello. Yeah, oh, hello. Hey, yeah, I love you. Hey, the topic. I love you. Me llamo William Walker, vengo de Tennessee. Tenemos un proyecto que interesa por aquí. Ok, ok. Llegó la civilización a esas tierras de por aquí. Y esas tierras, lo digo yo, esas tierras son para mí. A todos los que vengan estas tierras a usurpar, prometo 100 hectáreas solo para comenzar. En todas estas tierras quiero que se escuche bien. Prometo mano esclava para el que me sirva fiel. Haremos una alianza que permita progresar. Y los hombres salvajes el inglés aprenderán. Será una democracia como tenemos allá. La paz solo es posible, cada quien en su lugar. Tenemos decidido que América Central, de Estados Unidos, es frontera natural. Centroamérica será de los americanos. Y no permitiremos que venga ningún extraño. Y no permitiremos que venga ningún extraño. Y no permitiremos que venga ningún extraño. Cuando un ejército se pone en marcha, mil tintineos de metal mortífero, de plomos letales y pólvoras irascibles hacen rumor con el tremar de las cureñas de los cañones. Relinchan miles de caballos, bufan tiros y acémilas, relumbran los sables al sol. Pero estamos en presencia de un ejército singular, que marcha veloz con centenas de hombres descalzos. Las montañas y los valles no se enmudecen a su paso, no dejan los yigüirros de cantar, y las mujeres y los niños y hasta las vaquillas los despiden. ¡Adiós, Jacinto! ¡Volvé! ¡Dios lo guarde, chico José! ¡Buena suerte, hermano! Adiós, mijito. Un ejército con olor a tape dulce, la pólvora en un saquillo, la comida en las alforjas. Ojos azules, ojos negros, ojos pardos, ojos verdes, pelo rubio, pelo lacio, pelo negro, pelo ensortijado, con sombrero, sin sombrero, este la camisa azul, aquel la camisa verde, por allá el blanco. El Ejército Nacional de Costa Rica, con el machete al cinto y el fusil estorbando, grandote, pesado, extraño a las manos desacostumbradas, un ejército que no se confiaba ni en sus propios fusiles, el Ejército Nacional de Costa Rica. Recta Gil, ahora voy a contarles, pues que ñato me pregunta. Primero viene la punta, después viene lo que viene. Nadie sabe lo que tiene sino cuando lo ha perdido. La viuda de su marido, el viudo de su mujer. Memoria, vamos a ver que yo digo que la tengo, y ya sea que voy o vengo, siempre puedo recordar. Y aquí comienzo a contar que aquel que agora es finado y mentamos machoprado, va llegando una mañana. Todavía estaba la campana repiqueteando la media a decirnos que en Heredia la gente ya se juntaba, que el gobierno nos llamaba, todos y ninguno no, que la cosa se fregó y era que iba la campaña. Como quiera que la maña siempre me saca de trance, no quise capear el lance de ventear una batalla. Y entonces le dije, vaya que yo le majo el talón. Se conoce cuando el león anda bramando en el bajo. Hay peligro y el trabajo hay que dejarlo botado para espantar al condenado y matarlo si es del caso.
Sentí frío el espinazo cuando mi mamá me dijo: Dios me lo proteja, mi hijo, Jesús mío, por su poder que todo lo puede hacer, cuídalo de andar en falso. Fue un 3 o 4 de marzo, este poeta era soldado y nunca había disparado por estas cruces, lo juro. No sabía lo que era duro, pero como vienen van, la gente tiene un refrán: al verla venir, qué bella, pero feo es andar con ella. Pero es que nadie sabía la bronca que se venía. Aquí estábamos con esmero, felices como avisperos arrimados al panal, pero pasamos jue mal con Bócar y con los machos. Iban todos los muchachos a una cosa de muerte. Y es que a cada quien la suerte la víspera no le avisa. Bien prendida la camisa tenía la cruz de mi rey para morir en su ley, aunque no quería morir. Comenzamos a salir, cantando estaban los gallos en carreta, caballo y muchísimos a pie. Unos dizque con minié, otros con puro machete. Cuando iban a dar las 7, vinimos a descansar. Don José Joaquín apurar, muy galán y con esmero. ¿Quién le iba a poner un pero si era el que mandaba más? Por cierto que Nicolás fue testigo que al salir no me dejaría mentir y echar a que se haya muerto. Se va presentando un tuerto, zorro Juan que lo mentaron. Al momento lo llamaron, pues que no se va a poder porque usted no puede ver. Mejor que se quede acá para que vea por su mamá. Santísima pena. Enojase el tuerto y hacia esa fase y empieza a pedir un rifle. Ya le dan uno y les dice que me den un garrotazo si no le meto un plomazo a aquel palo de jocote. Dicho y hecho que hasta el mote y mismito le cambiaron. Juan el León le encaramaron y el hombre una pura pose. Y a mí que la gente goce me causa cosa bonita. Pero ahorita se les quita el andar pelando el diente. Nomás esperen que cuente la que se dejó venir. A la par de los alegres soldaditos que dejaban el ordeño y la chapeada, estaban las mujeres, las voluntarias para servir la retaguardia, las que no se resignaban a quedarse, las vivanderas hermosas, las madres de los que iban a morir, las que la falsa historia ha procurado que olvidemos. Entre todas ellas nombramos una, la más valiente, la más decidida, la más dura, la más amorosa, doña Francisca Carrasco. Supimos vencer en lugar de teniente de Walker, decía, me topé con un regimiento francés. En lugar de teniente de Walker, decía, me topé con un regimiento francés. Y tomen ejemplo todas las mujeres.
batalla de Santa Rosa. Un siglo entero puede durar 15 minutos. 15 minutos pueden ser la libertad de un país. Parte de guerra del general José Joaquín Mora a don Juanito. A los 14 minutos contados desde la primera descarga, se hallaba mi tropa formada en el mejor orden y en tranquila posesión de Santa Rosa. No puede darse una victoria más completa gracias al valor de mis soldados. ¿Y entonces qué pasó con el bergante ejército filibustero? Lo que siempre ocurre a los mejores ejércitos mercenarios, a pesar de sus sajónicos generales. Jamás comprenden la táctica de aquellos cuyo plan maestro consiste en lograr y mantener la libertad a cualquier precio. Los platinados fusiles estadounidenses sucumbieron a la carga de los machetes. A San José la noticia está llegando, la victoria de los ticos revoloteando, desde los llanos lejanos en el Coyol hasta Escazú Montañés de lluvia y sol. En la hacienda Santa Rosa fue la batalla, el enemigo ha corrido hasta Masaya. ¡Ay del alborozo fuerte de las campanas! ¡Ay de las caras alegres en las ventanas! A caballo reventado el grito entera, que Costa Rica ha triunfado en la primera. Entonces se cantó con emoción esa que hoy llamamos nuestra canción, por primera vez en nuestra tierra, esta canción de amor, canción de guerra. Libre.
sus hijos serán la ilusión. Allá en Managua los yanquis están sombríos. Se resisten a los hechos acontecidos. Nunca en la historia triunfante de nuestras cosas se conoció una derrota tan vergonzosa. Así piensa William Walker enfurecido. Los chicos intentarán cruzar el río. Don Juanito al enemigo ha prevenido. Mejor se larguen a tiempo arrepentidos. Al abandonar Liberia ha fusilado 19 mercenarios que ha capturado, que en esta lucha vital por el dominio él tan solo les promete el exterminio. Está ansioso de llegar hasta Managua y da orden de penetrar en Nicaragua. Para uno que madruga, otro que no se acuesta. La lúcida táctica de don Juanito aún no está en los manuales de West Point. Don Juanito entra en Nicaragua. Lo acompañan el soldado Jiménez, experto cogedor de jocotes y café. El soldado Ramírez, hacedor de quesos y ordeñador de vacas. El soldado Pacheco, oteador de palmitos en el cerro de la carpintera. El soldado Corrales, arriero de vaquillas y mamantones. Y el soldado Brenes, sembrador de tabaco y limones dulces. Año 56, Nicaragua, es el mes de abril en el camino, por las tierras y por el agua, Cañas, Juanito y Florentino, y con ellos van los campesinos, de Liberia, Esparta y Escazú, toman el puerto de la Virgen, se apoderan de San Juan del Sur. De Rivas les previene del filibustero y el cañón, y el cobarde yanqui los detiene haciéndose fuerte en el mesón. ¡Ay, qué fuego azul de los machetes! ¡Ay, fusil de boca tricolor! ¡Ay, Pedrito, Juan Manuel y Chepe, desangrados por el invasor! Por si alguien no sabía algo que se tiene que decir. De sangre en aquella algarabía 800 ticos fueron a morir. De cubrir de rojas, rojas llamas la metralla gringa del mesón. Y la historia todos la conocen, ya todos saben lo que pasó. Juan Santa María se desprende de su vida y enciende el mesón. Gloria, gloria, grita don Juanito, y la gloria le devuelve el grito. Gloria, 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 gloria que se hereda en la memoria. Han pasado ya muchos abriles, los filibusteros amenazan, pero encontrarán en cada casa un corazón abierto de fusiles, porque para cada tiranía que pretenda levantar cabeza, tiene el pueblo firme la certeza de que vive Juan Santa María. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, grita don Juanito. Gloria, 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 gloria. Y la gloria le devuelve el grito. Y
había dicho Joaquín Bernardo Calvo, ministro de Relaciones Exteriores de don Juanito Mora: a nosotros no nos queda más camino que casarnos con la muerte. Las armas nacionales vencedoras en Rivas no podían detener la epidemia del cólera. Un golpe en las entrañas atenazaba, de pronto ya la vista se nos cortaba. Un frío sudoroso acometía, el frío de la muerte que se crecía. Un golpe en las entrañas viene creciendo y miles de grasientos se van muriendo. El cólera es la muerte que va diezmando, 10,000 costarricenses aniquilando. El 26 de abril vuelve la tropa, tan triste, tan enferma y tan victoriosa. Desfilan a la muerte uno por uno, entre ellos don Francisco María Oreamuno, el vicepresidente costarricense. El 26 de mayo muere de peste. Esa peste maldita nacida en Rivas, pues los filibusteros en plena huida, sus superiores muertos al pozo tiran y las aguas tan puras las contaminan. Y mientras que la gente de don Juanito regresa a la meseta por polvo y trillo, ¿quién atiende las penas de los heridos? ¿Quién alivia las fiebres y los quejidos? ¿Quién se queda en Liberia reconfortando a nuestros moribundos, acompañando a los desesperados, aserenando con los supervivientes igual llorando? El general, humilde y solidario, jefe de la vanguardia y temerario, Cañas, que no se entrega y da batalla a la muerte terrible y no desmaya. Cada casa en Liberia un hospital. Así organiza pronto el general. ¿Y quién la voz que canta a los soldados para que mueran dulces y consolados? ¿De quién es el pañuelo todo blancor que se tiñe de sangre, llanto, sudor? ¿Quién levanta el registro de los que mueren, letra menuda y clara con mano leve? ¿Quién llora la amargura muy a escondidas y luego la voz finge suave y tranquila? Doña Pancha Carrasco, que no se va. Hay quien la llama hermana, hija, mamá. En su regazo tibio murieron tantos que convirtieron su alma en campo santo. Llorando va Luis Corrales, de oficio sepulturero. Son tantos y tantos muertos que lloran los panteoneros. La muerte viene alumbrando su vida en los carretones y va sembrando de muertos los trillos y los zanjones. La puerta del cementerio tiene un letrero rezando: aquí no se rindió nadie, los demás están peleando. Aquí no se rindió nadie, los demás están peleando. 1 de noviembre del 56. En todo Costa Rica existe una ley: empujar con denuedo hasta el final para dar la batalla por el San Juan. Con balsas de bejucos y troncos gruesos, 7 gringos vapores cayeron presos.
Los humildes grasientos dentro del río sorprendieron a Walker su poderío. Las 7 embarcaciones de forajidos las tomaron los ticos sin dar un tiro. ¡Qué bonito es el vapor! ¡Si parece un monumento! Los vapores en el río asustan a los guapotes. A los machos los cogimos, que llaman asando elotes. Si agarramos un vapor, lo juro por nuestra fe, le pongo ruedas al chunche y lo jalo pa' San José. ¡Qué bonito es el guapor! ¡Si parece un monumento! Siete vapores, bien surtidos de cañones. Al primero me lo quitan los ticos tendiendo cama. Ese es el vapor que yo no recuerda cómo llama. Y yo tener 6 vapores, con estrellas y colores. Vienen ticos y lo agarran, uno que llamarse Wheeler. Lo agarraron y llevaron sin pagarme el alquiler. Cinco vapores, rapiditos corredores. Vienen ticos y lo roban montados en una tuca. El tercero que me toman, llevar por nombre Machuca. Yo tener 4 vapores, muy bonitos, peleadores. Vienen ticos y lo llaman aquel vaporcito Bulwar, sin bajarle la bandera. Y yo tener 3 vapores, con cañones destructores. Vienen ticos, se lo llevan. Ay, mi vaporcito Odin, es el quinto que me roban. Estos ticos como Odin. Y yo tener 2 vapores, audaces conquistadores. Cuando ven venir los ticos, gran descarga les otorgan. Pero un ratito después, van los ticos en el Morgan. Yo tener solo 1 vapor, y todo será el mejor. Tiene por nombre San Carlos de muy fina puntería. Y los ticos se lo llevan. Por si ni lo quería. En las aguas del San Juan había 7 monumentos. Más ligeros que los vientos, los ticos los agarraron. Y los yanquis se enteraron de lo que había sucedido, igual que se vio perdido y planeó su escapatoria. Que según dice la historia, nuevamente derrotado en Rivas, acobardado, escapa para Granada. La incendia sin dejar nada y en medio de los escombros, sin salirse de su asombro, reconoce su derrota. Y se entrega a un compatriota, capitán de un bergantín. Y así se le puso fin a Walker en Nicaragua. La noticia ya en Managua, ya en San José se conoce. Los yanquis en triste pose de la ley se han retirado. Las campanas han sonado y las voces han corrido, y alegre el pueblo sufrido ha buscado a don Juanito, diciéndole a vivo grito: Costa Rica se ha salvado. ¡Costa Rica se ha salvado! Dígame, señor soldado, ¿de la guerra viene usted? Sí, señora, de allá vengo. ¿Por qué me pregunta usted? Si no ha visto a mi marido, que hace un año que se fue. No, señora, no lo he visto. Deme alguna seña de él. Él es alto y delgadito, con el tipo de francés, y en el ala del sombrero lleva el nombre de Isabel. Sí, señora, sí lo he visto. Hace un año que murió. Y en el testamento dice que se case usted con yo. Dios me guarde, Dios me libre, y la Virgen Santa Inés, que por muerto mi marido case yo segunda vez. Mejor me voy al mercado en son de comprar verdura, pa' que digan los muchachos, ¡qué guapa quedó la viuda! El pueblo de Costa Rica, los campesinos, en duros meses de guerra han comprendido que lo que llaman la patria que han defendido, eso que los himnos llaman el suelo mío, eso que a sangre y plomo les quitó el sueño, es la patria de todos. Pero con dueño, el pueblo puso los muertos por la nación, y la nación no es del pueblo. Contradicción. Los ricos cafetaleros prestan dinero a los pobres, arruinando a los jornaleros.
Y ya después de la guerra y las batallas, los pobres tan solo tienen unas medallas. Pero hay un hombre nuevo ante todo esto, que de la guerra volvió con otro gesto. Juanito, Juanito Mora, el presidente que ya se ha vuelto traidor de los pudientes y quiere fundar un banco contra la usura y compartir con los pobres esa futura abundancia de los suelos y las industrias. Los ricos van sobre aviso en la jugada. Son los mismos que pidieron que se pactara y contra la Casa Blanca no se peleara. Esos chacales ahora toman la espada casi 2 años después de la jornada que a Costa Rica libró de ser castrada. El presidente del pueblo costarricense, el hermano más brillante de los sufrientes, el que pidió para el pueblo una medida que propiciara justicia en la economía, el mismo que un día dijo: me enorgullezco de llamaros mis hijos y os ofrezco compartir con vosotros gloria y peligro. Él, que le dio a los yanquis en este siglo su primera derrota al expansionismo. El gran hombre del pueblo fue desterrado. La oligarquía le dio golpe de estado y había que expulsarlo y excomulgarlo y había que acusarlo y calumniarlo y había que olvidarlo y hasta matarlo. El que a los ricos toca sus intereses, sepa que cuando cobra, cobra con creces. Que alce la mano impura Vicente Aguilar, que responda a la historia el ruin Salazar, que don Francisco Iglesias rinda su cuenta, José María Montealegre diga su afrenta. De todos ellos juntos no se hace un hombre como fue don Juanito. ¡Viva su nombre! El 30 de septiembre es fusilado. Él volvió a Costa Rica, volvió llamado por quienes en la patria tanto lo amaron. Y volvió con sus armas a dar combate, y la traición y el dolor juntos lo abaten. Volvió Juanito Mora para morir. A favor de la historia supo morir. El amado del pueblo supo morir. El traidor a los ricos supo morir. Y cuando estuvo frente al pelotón, los soldados lloraban. Y él mismo dio su propia orden de fuego que lo mató. La herencia del ejemplo que nos legó. 100 años la escondieron, pero ya no. En la mitad de un siglo despierta un horizonte. En la plaza urgentemente se escucha hablar a un hombre de lluvias y de soles, de panes y de goles, de sangre, de milagros, de armas y canciones. Todos le conocían y mientras lo escuchaban y mientras lo entendían, el cielo despejaba, el monte ya se abría, las aguas ya se alzaban. Juan, 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 era su nombre pueblo, para un pueblo de Juanes, agudos y serenos. Juan, 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 lo buscaban las manos, la voz se lo llamaban, amigo, padre, había quien lo acechaba en sombra solitaria, querían enmudecerlo, perderlo de su gloria. Pero tenaz la historia, su norte ha decidido, y Juan se multiplica camino al sacrificio. Todos le conocían y mientras le imitaban y mientras lo seguían, la carne desangraba, se adormecía la vida, el alma se volaba. Rafael, Rafael, todos los hombres fieles se fueron tras su planta, todos los Rafaeles. Rafael, Rafael,
lloviznas y torrentes, metrallas y esperanzas le tocaron la frente. La, 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 la. Hay estrellas para hombres y hombres para las estrellas. Y quienes con la sangre no marcan ni una huella, mas su huella de sangre marcó toda la tierra. Su sangre escribió la historia verdadera. Todos le conocían y mientras que lo amaban, mientras lo bendecían, el odio lo buscaba. Lo busca la jauría, su cariño se amarga. Mor, amor, 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 amor era su nombre, morado cual la flor que aroma sobre el monte. Mor, amor, 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 amor era su sangre, por una la color que aromaba su carne. Y en la mitad del siglo nos matan un gigante, esconden en la tierra su corazón sangrante. En la mitad del siglo nos roban su memoria, nos matan la esperanza, le inventan otra historia. Todos le conocían, todos le conocemos, y si un día nos vimos, en otro nos veremos, porque para el destino el tiempo es lo de menos. Volve, Juanito Mora, danos las herramientas que precisa la historia que ahora recomienza. Tu puño tan cerrado, tu mirada de fiera, tu palabra incendiaria, tu plan y tu bandera, tu voz en la batalla, a tiempo tan resuelta, la cara de tu espada, tu clave y tus espuelas. Asuntos de coraje reclaman tu figura en todas las montañas y valles y llanuras. Reclaman tu presencia los mismos campesinos, los hijos de los hijos que vieron tu camino. A los días después, el general José María Cañas, el general, hermano de los ticos incondicional, salvadoreño Cañas internacional, el que amó a Costa Rica como a su hogar, también rindió la vida para pagar por su amor absoluto a la libertad. Farabundo en su tiempo fue con Sandino, y Cañas a sí mismo con don Juanito. Faltándole muy poco para morir, a su buena mujer la ha de escribir. Guadalupe, Guadalupe, reciba todo mi amor, y esta rosa cortada en ribas, esta rosa en mi reloj. Es todo cuanto te dejo, y el ejemplo de mi honor, vos decile a los chiquillos que el muerto no he sido yo. Te dejo, Lupita mía, abandonada tu suerte, no sería digno de vos si no pago con mi muerte el haber amado tanto. La justicia y la libertad, vos decile a los chiquillos que morí para triunfar. Guadalupe, Guadalupe, reciba todo mi amor, que en mi último momento estaré pensando en vos.
Así murió el general, y don Juanito murió como mueren las semillas que el pueblo nunca olvidó. Y cuando llegue ese día que la patria se levante, en los brazos de los pobres renacerán cual gigantes. Y otra vez sus corazones y sus sables legendarios batirán en duelo a muerte a todos los mercenarios. Porque pasa que la historia en vano no pasará. Don Juanito, sabe el pueblo, de nuevo regresará. Han pasado ya muchos abriles, los filibusteros amenazan, pero encontrarán en cada casa un corazón abierto de fusiles, porque para cada tiranía que pretenda levantar cabeza, tiene el pueblo firme la certeza de que vive Juan Santa María. Gloria, 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 grita don Juanito. Gloria, 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 y la gloria le devuelve el grito. Han pasado ya muchos abriles, los filibusteros amenazan, pero encontrarán en cada casa un corazón abierto de fusiles. Porque para cada tiranía que pretenda levantar cabeza, tiene el pueblo firme la certeza de que vive Juan Santa María. Gloria, 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 grita don Juanito. Gloria, 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 y la gloria le devuelve el grito. Gloria, 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 grita don Juanito. Gloria, 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 y la gloria le devuelve el grito.